Hola, bueno, ya estamos todos otra vez en mi cocina. Hoy vamos a hacer, como siempre, cositas muy fáciles porque no son recetas largas que las podemos hacer algún día, pero lo que no quiero es entreteneros demasiado. Entonces, mirad, hoy vamos a hacer, igual que el otro día utilizamos las obleas para las empanadillas, hoy las vamos a utilizar otra vez. Entonces, hoy he cogido más pequeñitas, que las podéis hacer a gusto de cada uno. Mirad lo que voy a hacer con ella. Voy a hacer un rollito. Yo tengo aquí unas puntas de espárragos que las tengo ya cocidas pero crujientes. A mí me gusta que queden un poquito al dente, eso como a cada uno os guste. Entonces mirad lo que hago. De queso tipo sándwich o algún queso fundente le ponéis un trocito en medio, procurando que por uno de los lados quede masa. Entonces le ponemos jamón, un buen jamón, picadito, porque sabéis que luego si no el jamón al morder os lo podéis llevar por delante. Entonces en este caso como son obleas pequeñas, pues un espárrago, podríamos ponerle si son de las grandes dos. Entonces ahora pincelamos con huevo, y entonces lo vamos enrollando, enrollando, enrollando y lo pegamos, lo tenemos así. Vamos a hacer otro para que lo veáis bien, Entonces esto, ahora pongo el trocito de queso, un poquito de jamón picado, el espárrago, que los tengo cocidos con sal, porque aunque el jamón tiene sal, pero para que tenga un poquito más de sabor, porque sabéis que el espárrago cuando está cocido tampoco es que tenga un sabor muy penetrante. Bueno, entonces esto por un lado. Y luego os voy a dar una idea buenísima de unas empanadillas que las podéis hacer. Estas son para postre, una merienda. Entonces mirad lo que le voy a poner. Le voy a poner en medio un taquito de carne de membrillo. Le ponemos en medio y hacemos pues la típica empanadilla, pero mirad, tenéis que procurar que se quede muy bien cerrada, porque estas no las frío, estas las llevo al horno, Entonces le ponéis así, luego le hacéis un boquetito aquí arriba para que se le salga el vapor. Yo ya tengo aquí unas que las tengo hechas en el horno. Para meterlas en el horno, lo que he hecho antes ha sido, mirad lo que hago, ¿veis? Las pincelo con huevo y las llevo al horno. Entonces, estas las tengo ya, como veis, ya han salido del horno. Entonces, ahora lo que hago es que les pongo un poquito de ralladura de limón, que puede ser lima también o puede ser canela, y ahora le pongo azúcar glass. Mirad, y aquí tenéis una merienda, un postre buenísimo, que está facilísimo de hacer y una cosa riquísima. Bueno, ahora como yo tengo el aceite aquí caliente, yo creo que ya lo tengo casi en su punto, perdonad que voy a coger una espumadera. Y ahora voy a freír los rollitos, que los rollitos también los puedo pincelar con huevo como he hecho con las empanadillas y meterlas en el horno y mirar cómo quedan de bien. Entonces ahora vamos a poner en la sartén los dos rollitos que tenemos. Es que no sé si está todavía del todo muy caliente. Vamos a esperar un poquitín. Aceite bien caliente y entonces no tenemos nada más que freír nuestros rollitos. Entonces, como el espárrago está ya cocinado, porque está cocido, estos se nos van a hacer enseguida y hay que estar muy pendientes de enseguida que estén un poquito doradas, se sacan. El queso se habrá fundido. Y están deliciosos para cualquier aperitivo, cualquier acompañante que queramos hacer para cualquier comida. O sea que yo creo que hoy os ha podido
os he podido enseñar unas cosas muy fáciles. Mirad, el resultado es diferente. Como veis, el frito coge una burbuja que está, se queda como muy hojaldrado, muy rico. Y este, el del horno, queda también muy bueno y es muy cómodo. Así es que hasta el próximo día.